Buen día, mis amores, ¿cómo están? Espero que todas y toditos estén bienvenidos a otro video, a otro vlog. Hoy es un día súper, súper ocupado porque pueden ver detrás de mí un sendo reguero. Mi casa está hecho un caos, especialmente esta área de la sala y la cocina, porque el cuarto está más o menos, solamente hay que ordenarlo y recoger una ropita y eso. Pero el área de la sala y del comedor está hecho un desastre. No tengo excusa, pero mi excusa que voy a utilizar va a ser que no hice nada. Te voy a hacer la lista, tengo aquí mi pad de papeles para hacer la lista que tengo que hacer hoy, de lo que quiero hacer hoy, de limpiar y ordenar y recoger y esas cosas. Y nada, acompáñenme a poner mi casa en orden. Quiero cambiar la sala, pero como el mueble es tan grande, ¿verdad? Que no les había presumido mi mueble, bien presumida yo, ¿verdad? Pero les había mostrado mi mueble nuevo, se lo enseñé en unos videos anteriores y lo ven, pero no les expliqué el mueble, cómo es su función y todo, cómo es si lo cambiamos de la forma que quiero cambiarlo. Y se los muestro, se lo abro y todo eso, así pueden ver lo grande, es tan rico y tan cómodo. Entonces vamos a hacer la listita, vamos a ponerlo en orden, así que me van a acompañar los corazones. Aquí ya tengo mi lista, yo lo puse por parte, cuarto, baño, sala, cocina. Tengo en el cuarto que tengo que recoger las camas, ordenar por encima de las cosas, barrer y mapear. En el baño tengo que lavar ropa más las alfombras. Tengo que por lo menos restregar un poco la bañera, no está tan sucia, pero vamos a darle una limpiecita de la semana. Tengo que limpiar la superficie, ya saben, el inodoro y el lavamano y eso. Tengo que botar la basura, más barrer y mapear, que no lo puse. En la sala tengo que cambiar de posición toda la sala junto con la oficina y eso, con la mini oficina. Pero no sé cómo hacerlo, estoy todavía rompiéndome la cabeza. Tengo que organizar todo, limpiar superficie también y mapear y mayor. En la cocina tengo que fregar, organizar los gavetes, por lo menos la parte de arriba está hecho un desastre. Y limpiar la superficie, un poquito en la nevera y un poquito en la estufa, que tampoco está muy sucia. Pero eso es lo que vamos a hacer hoy. Por ahora esto es lo que se me ocurra, quizás añada más, quizás no haga algunas cosas, pero esto es lo que tengo en mente. Ya saben, no tienen que hacer todo en un día, por lo menos yo no me mato todo en un día. Yo puedo dividir ciertas partes un día y ciertas partes mañana. La vida es una, he aprendido a no cansarme, a mejorarme. La visita que venga tiene que verme con la casa regada como esté. Lamentablemente en esta casa hay gente. Esta casa no es un museo, no es una casa de galería. Aquí se ensucia, se riega. Tengo una niña que es una niña normal, que no es una estatua para que se esté quieta. Y así que va a haber reguero. Pero vamos a hacerlo poco a poco. Perdón, así que va a haber reguero. Así que vamos a hacerlo poco a poco. Hasta donde nos dé el día, que hasta donde nos dé el cuerpo, porque tampoco me voy a cansar. Hacernos desayunito, ya saben, mi café con mi texto de almendra, con mi creamer de hazelnut, mi café instantáneo. Vamos a hacer un revoltillo. Este va a ser más sencillo porque no tengo ni pimiento ni bacon. Se va a hacer huevitos, jamón y cebolla y hash brown en mí. Les voy a mostrar ahora. Es mi nueva bebé. Mi chico me regaló una air fryer nuevecita. Me encanta, nada más quiero hacer hasta sopa en ella. De todo quiero hacer en ella, te lo juro, de todo. Pero me encanta esto, es una maravilla. Así que mi hash brown me lo voy a hacer aquí. Pero antes de cocinar, vamos a fregar esta trastera. Senda trastera. Vamos a poner esto en orden. Vamos a hacer un paso adelante porque esto tocaba en el área de cocina. Limpiarlo cuando me tocaba la cocina completa, bro. Vamos a adelantar este pasito para poder hacer desayuno. Aquí está mi revoltillito con jamón y cebolla, mi hash brown con ketchup y mi cafecito. Buen provecho a todos.
acaban de traer compras, están trayendo compras a todo el, o sea, la comunidad. Y acaban de dejarme, esto es un paquete de muslos, mira, es un paquete de muslos. Tenemos adentro, a ver si puedo abrir esta caja, ¿verdad? Con una mano. Ay, no puedo abrir la caja. Ok, ahora puedo. Ahora puedo, mis chicas, ahora puedo. ¡Wow! Dos quesos de huevo. Estamos haciendo un unboxing aquí. Dos quesos de huevo. Tenemos un montón de tomates, de chinas. Tenemos limones, lechuga, zanahoria, papas, berenjena, mango tenemos en el fondo. Tenemos celery. Wow, celery. Una cajita de leche fresca. Otra lechuga más. Serían dos. Dos de lechuga. Más mango. Las zanahorias son dos paquetes de zanahoria. Y bastante tomate. Bastante. Ah, y plátano tenemos también. Plátano verde. Wow. Una compra completa. Con su carne y todo. Bendiciones de Dios. Say you always not, baby, but you never answer. Cause I'm busy with the others. Ooh, ooh. I broke those, those aren't when you really love me. But those things were really funny. Ooh. You DM my heart, but I'm not responders. I think now you don't care. And I honestly wonder. Mis amores, ya terminé con el cuarto. Ya barrí y mapeé todo el piso. Yo pensé esta área más o menos de la chica. Pero ya lo organicé, barrí y mapeé, le eché spraycito a la cama para que huela rica. Mira mis bombillitas, qué hermosa. Y el espejo, que bien quedó ahí blanco. Perfecto, ahora me encanta más. Pero nada, son las 5:25. Ya es súper tarde. Quiero tomarme un brinquecito para descansar. Porque he estado todo el día en estas. Y pues ya está, ya son las 5:26 ahora. Pero voy a hacer comidita. Creo que voy a hacer pollito frito en mi air fryer. Y platanito también. Algo súper rápido y sencillo. Porque estoy bien cansada, voy a descansar. Pero como ustedes saben, me gusta limpiar de noche. Por lo menos la área de la sala y cocina. Voy a esperar que mi chica pues se acueste. Para entonces coger eso lo más que pueda. Lo más que pueda, como les expliqué. Si no lo puedo terminar, mañana es otro día, gracias a Dios. Mañana va a ser otro día, si Dios lo permite. Y seguimos con el trabajo. Pero ya por lo menos tengo el baño ready y el cuarto ready. Súper rápido. No era más que limpiarlo y sacudir y limpiar y acomodar. Porque como ya saben, en el room makeover,
está recién pintado y acomodado y limpio, pero nada más sacudí y ordené porque aquí el polvo llega, entra a la milla, eso que tengo screen en todos lados, pero el polvo entra tan rápido y tan fácil. Pero nada, ya terminamos con esto, seguimos ahorita, mis amores. Como mi papá no está, pues me tocó darle comida. Ay, tuve estos cositas lindas, mami, estas cositas lindas. Y tengo maíz para las gallinas y los gallos, y tengo purina para los pollitos. Y agüita. Gallina que yo le conté en el blog anterior que está debajo de la pluma, que se mojaba. Mira, ya nacieron, sacó cuatro bebecitos. Hola, bebé, bienvenido a Chamuyo. Ahí se ven más que dos, pero hay cuatro. Y uno bien chiquitito, mira, ya amarillito. Déjame acercarlos. Ay, hijo, mami. Qué cosita. Ya tengo mis pollitos en la máquina. Yo lo que hago es que aquí están los settings de 160, de 18 a 22. Yo le doy 22 minutos porque me gusta más crunchy. Y un poquito más, 23 le doy yo. Y a los 22 minutos lo volteo, le doy 22 más y ya. Están listos. Voy a mostrar mi rutina de por la mañana, le voy a mostrar mi rutina de por la noche. Esta es nueva. Como tenía el video anterior, la rutina iba a cambiar un montón. Utilizo este jabón de lavarse la cara de por la mañana y por la noche. Me encanta porque tiene un olorcito bien suavecito y te deja la cara bien rica. Mi crema de ojo, esto lo incorporé nuevo porque ya estamos entrando a los 30. Ya en varios meses llego a los 30. Y pues ya hay que ir poco a poco, pues, aumentando esa área para tener menos arrugas. Y entonces esta cremita es especialmente para PM. Súper ultra lightweight. Me encanta. Estoy incorporando más marcas de CeraVe, se llama CeraVe, en mi rostro porque tiene muchos beneficios, muchas cosas buenas, muchas promesas aquí, tres ceramidas esenciales. Tiene eso, que esto ayuda a mantener el moisture, eso mismo, la hidratación, la suavidad en la piel. Y no se siente pesado, no se siente nada. Este lo utilizo por la noche, este dos veces al día cada vez que me lavo la cara, y este Me también. acabo de dar cuenta que llevo todo el día sin usar espejuelos. Pueden creerlo. Y es porque como me he quedado en mi casa, pues no he necesitado leer nada ni usar espejuelos. Pero normalmente ya a rato de no utilizarlo me da un dolor, me arden los ojos y no he sentido nada. No sé qué es, pero tampoco voy a usar. Pero no he utilizado espejuelos todo el día. Nada, mis amores. Hasta aquí voy a dejar el videito, no me dio tiempo, o sea, no quise terminar de limpiar la sala y la cocina, lo hago mañana, pero mejor para ustedes porque sigo grabándoles y les tengo otro videito además de este. Lo voy a hacer separado porque ya saben, no quiero hacer videitos de más de 25 minutos, por lo menos 20, 25 menos. Y pues grabo mañana y les tengo otro videito entonces en el canal pronto. Así que van a tener, creo que aproximadamente, tres videitos esta semana. O sea, con este ya van a haber tenido dos, el anterior y este dos, y uno próximo. Tendrán tres en la semana. Así que nada, mis amores, pendientes. Los quiero un montón. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, seas parte de esta casita y que esta casita siga creciendo y me sigas apoyando, mis amores, para seguir motivada y traerles contenido y que conozcan más de mí. Me cuidan un montón, que Diosito me los bendiga y nos vemos en la próxima. Pendientes.